Y ya estamos aquí en otro video. Esta vez vamos a estar probando este juego que salió hace muy poco tiempo, que se llama Mighty Doom. Es para dispositivos móviles y por lo tanto lo estaremos jugando en un dispositivo móvil. De hecho, aquí pues yo lo voy a estar poniendo. De hecho, no sé si se alcanza a ver allá en la tele que está aquí atrás de mí. De hecho, también se ve la pantalla. Es porque estaba haciendo pruebas para configurarlo para la capturadora. Y bueno, demás cosas. Ya no voy a decir nada más. Vamos a comenzar. ¿De qué trata? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es muy sencillo. Simplemente es un juego donde somos un mini Doom modo chibi. Me recuerda mucho al Gears Tactics, de hecho. Aunque este es como... no sé, es un estilo parecido, me recuerda mucho, pero tiene muchas diferencias. Es contradictorio, ya lo sé, pero así son las cosas. Simplemente tenemos armas. En este momento yo tengo las armas básicas de nivel 1, que es como el rifle este, el básico, y un cañón pesado, se llama, y un lanzamisiles. Hay que equipar más cosas, y simplemente son como por mundos. Tenemos tierra, tierra 2, Exultia, Exultia 2, Necrabol, si lo logro pronunciar bien. Vas al cazador infernal y bueno, así nos vamos hasta que finalmente llegamos al infierno en la tierra 2. Ese sería el último y nosotros comenzamos el 1. Se pasa al nivel 2 cada vez cuando completes, pues creo que 40 fases si no me equivoco. Y vamos a para allá. Voy a iniciarle, comenzar la primera vez. Y vamos a ver un poco sobre cómo es el juego. Seleccionamos una habilidad que vamos a ir seleccionando más habilidades conforme más vayamos avanzando. Como digo, el muñequito dispara solo. Es un estilo chibi, tanto el Doom Slayer como todos en general, todos los enemigos. Entonces, pues de ahí no hay como muchas cosas. Cada vez que nosotros nos aparece este círculo verdecito, podemos hacer un golpe que directamente nos quita la unidad de encima y nos permite recuperar un poco de vida. De hecho, es la única forma de recuperar vida. De momento no hemos recibido daño, pero ahora sí que ya nos bajaron 25. No vamos a ser capaces de recuperar vida, básicamente hasta que no recojamos todo lo que nos dan cada vez que hacemos estos, como digo, disparos. Aquí creo que lo que más conviene es el aumento en la velocidad de ataque. No sé por qué, pero me da una buena sensación, un buen feeling. Y también podemos hacer el disparo del lanzacohetes, que ya vimos lo que hace. Simplemente dispara una vez más y ya está. Creo que la gracia del juego es que tú no eres capaz de terminar 40 rondas la primera vez que entras, sino que tienes que mejorar tu equipamiento antes de la partida. Y una vez que logres hacer eso, bueno, ahora sí que sí, serás capaz de... pues será más fácil que llegues a rondas más altas hasta que eventualmente logres pasarlas. Y pues ya está, simplemente te pasas al siguiente mundo y así una y otra vez. Cuando llegamos a este, que es como un punto de control, simplemente es como una mejora gratis que nos da el Centinela de la Noche. Aquí no está bien, lo estamos viendo, que nos bendice. Y luego nosotros le vamos a pedir un poco de aumento de daño, ya que de vida vamos relativamente bien, creo yo, es lo que al menos diría. Ahorita vamos a ver que le doy un golpe a esto y recupero vida. De hecho, incluso ahora ya tengo 250, si no me equivoco, y alcanzo a ver bien. Y con este último recupero el resto de vida. Algo que me he dado cuenta es que recuperas de 50 en 50 cada vez que haces esta... pues esta acción, como digo. De todas maneras, siempre conviene cada vez que puedas intentar hacerlo, porque te sueltan más de estas como fichas, que son la moneda del juego, que nos permite mejorar las armas y demás cosas. Ahora yo voy a usar el disparo gemelo simplemente para aumentar la cantidad de tiros que tenemos, ya que también es necesario pues para hacer más daño. Obviamente, en general, nosotros estamos buscando juntar cosas para hacer más daño. La parte más interesante de todo esto es cuando llegas en una ronda bastante avanzada, como la 25 aproximadamente, en donde acumulas muchas mejoras, como el rebote de balas, el seguimiento de tiros, disparo triple, disparos dobles, como lo que ya tenemos ahora. Y en general juntas muchas cosas y simplemente se vuelve un tipo, me recuerda mucho a un Tower Defense. Ah, también tenemos los jefes cada cierto número de rondas. En este caso es el flagelante, el cual tenemos que esforzarnos para derrotar. Y los daños, bueno, los golpes que hacen, ya vemos que son bastante... contraintuitivos, son un poco erráticos. De hecho, ya me llevé aquí varios que creo que no debería. Y nos hacen muchísimo, muchísimo daño. Bueno, en general todos nos hacen mucho daño. La diferencia es que la mayoría de los enemigos normales, los pequeños, somos capaces de esquivar sin relativamente tantos problemas. Y estos tiros, pues al ser tan, como digo, erráticos, pues simplemente están por ahí confundiéndonos un poco. Aún así, voy a esforzarme para ver si logramos pasar de ronda, que en realidad nos falta muy poquito y sería muy mala suerte que nos derrotara. Y lo que hay es que ahora que pasamos la primera fase, ahora sí somos capaces de ir cada vez más recuperando
más y más cosas. Espero que se esté viendo bien, se esté escuchando bien. Me da risa cómo se ve aquí en el fondo lo mismo que se ve aquí. Pero bueno, no hay que verlo del fondo, como digo, simplemente es porque estaba haciendo pruebas. Ahora tenemos el disparo esparcido. Entonces, a mí me gusta mucho escogerlo, no sé por qué, pero creo que nos puede venir bien. Y de aparte tenemos un giro de Modbot que nos va a dar un poquito más, que en este caso es aumento de velocidad de ataque. Así que lo vamos a recoger y simplemente continuamos avanzando a ver qué es lo que nos encontramos. Ya vemos que ahora disparamos como muchas más cosas. Definitivamente se nota el disparo triple que estamos haciendo. Pero créanme cuando les digo que se puede juntar más. Esta pequeña rampa hace que cuando caigamos hacemos una pequeña onda expansiva que nos quita a todos los enemigos de encima. Bueno, como que les hace un pequeño empujón y eso nos facilita un poco nuestro camino. No sé hasta cuánto voy a ser capaz de llegar en esta ronda. Como digo, casi no tengo equipamientos. Yo ya pasé esta primera fase en mi celular. En este caso no estoy en mi celular, por eso estamos jugando esta primera fase. Pero bueno, eso es porque es menos complicado grabar de esta manera. Ahora, tenemos disparos esparcidos otra vez, pero ahora voy a escoger rebote para que los tiros, una vez que le den a un enemigo, vayan a otro enemigo. Y bueno, poco a poco ya vemos que ya hay muchísimas más cosas en pantalla, que es un poco lo que estaba diciendo al principio, que cuando estemos en rondas más avanzadas, pues la pantalla se llena de muchas cosas, como digo, un tipo estilo Tower Defense. Vamos a ver que nos da aumento de daño. Creo que de vida vamos bastante bien. De hecho, 475 me parece muy bueno de vida. Y creo que el aumento de daño nos conviene para quitarnos de encima todo de manera más fácil. Ya vemos. Me sigue faltando no el rebote de enemigo a enemigo, sino que los tiros reboten en las paredes. Eso me ayudará a aprovechar más los disparos que estamos haciendo y no simplemente se pierdan en el vacío de que pegan la pared y no están haciendo nada. La sierra, como pueden imaginarse, es algo que hace daño, así que desde luego siempre va a ser recomendable intentar en la medida de lo posible esquivarlo. De hecho, hay que esquivar todo. Somos, de momento, no estamos teniendo tantos problemas. A ver si me sale el rebote. No, tenemos el daño de dispersión adicional, aumento de daño, disparo a aumento de daño. Yo voy a ir por un aumento de daño, ya que creo que es lo que más le vamos a sacar un poco más de provecho. Y continuamos contra la fase 19. Ya estamos a punto de ver otro jefe, que desde luego creo que es de lo más interesante. Entonces me hace un poco de ilusión. No sé, como digo, hasta qué ronda o hasta dónde la voy a dejar en este video. Si somos capaces de terminar las 40 primeras rondas del primer mundito, pues eso sería bastante, bastante bueno, desde luego. Estos disparos, los primeros que hace, no son complicados de esquivar, pero luego hace otro que sí que lo es. Entonces, vamos a ver cómo nos podemos arreglar luchando. Aquí ya vimos que los disparos son como un poco más esparcidos. Y bueno, a ver, de momento lo estamos haciendo muy, 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 muy bien. Casi no nos están pegando. Eso desde luego siempre nos va a ayudar. Estos tiros ya son como más difíciles de esquivar. Lo bueno es que si nos alejamos lo suficiente, se nos hace un poco más sencillo, ya que pues tiene tiempo de esparcirse más. Y desde luego, bueno, ya nos quitamos al segundo mini jefe de encima. Vamos a ver qué conseguimos esta vez como mejora. Espero que sea algo bastante interesante, algo bastante bonito, algo bastante bueno. Y tenemos un incremento de salud máxima. Esto desde luego nos va a servir para ver si somos capaces de durar un poquito más, que desde luego es lo que lo que todos queremos, ¿no? Ser casi tan buenos como en los juegos, el Doom Slayer, que somos capaces de entrar y simplemente darle tiros a todo lo que nos encontremos de frente y ya está. O sea, fin del problema, fin del camino, nos quitamos de complicaciones. Bueno, aquí no es tanto así, pero sí que nos quitamos de encima las cosas cada vez un poco más sencillo. De hecho, ya tenemos otra mejora, tenemos la vida máxima, tenemos ahora sí el bote, que es la mejora que yo decía, y ahora nuestros tiros van a rebotar en las paredes. Y ahora sí que sí se va a notar lo que yo decía, que estamos viendo muchísimas más cosas en la pantalla, cada vez la estamos saturando más de pues de todos nuestros disparos. Y ya vemos que podemos avanzar de
de fase bastante rápido. Yo creo que estoy viendo que tal vez sí vamos a tener un poco de capacidades de avanzar hasta la ronda 30 o a la 30 sin problema vamos a llegar así como vamos. Vamos bastante bien en realidad. De hecho ya nos encontramos otro sentinela, aumenta de daño. Otra vez tenemos la vida al máximo, así que cada vez que lleguemos con la vida al máximo y en vez de utilizar la oportunidad para aumentar, para simplemente recuperar salud, la podamos utilizar para... bueno, para más mejoras, aunque sea de daño, aunque sea poquito, pues es algo que desde luego siempre nos va a venir bien. A ver, este portal simplemente nos permite ir al otro lado de la arena para sorprender un poquito a todos nuestros... Ay, ahora sí que sí me dieron bastantes golpes, necesito recuperar un poco de vida, 455. Eso definitivamente sí me dolió un poco, pero bueno, ya tenemos el disparo esparcido. El disparo lateral sería el que nos falta, pero voy a ir por disparo esparcido porque creo que vuelve a tirar otros tres más. Así que vamos ahora sí disparar muchísimo, que de hecho lo estamos haciendo, sí que sí se nota. No sé si pueden ver todo lo que... A ver, voy a aprovechar esto para recuperar vida porque otras me volvieron a hacer un poquito de daño. Pero bueno, ya vimos que ahora sí que sí disparamos bastantes... pues bastante cosa en realidad, a ver. También algo que noto es que se hace un poco más difícil esquivar conforme rondas más avanzadas. Porque así como tú llenas todo el mapa de pues tus rayos láser, también el enemigo hace lo mismo y hay demasiadas cosas disparándote. De hecho ya llegamos al... caco demonio. Y vamos a ver si nos lo podemos quitar. No recuerdo. Ah, estos tiros parecen fáciles de esquivar, pero una vez que tocan una pared se duplican. Y ahí ya no son tan fáciles porque, bueno, no son más rápidos. Pero luego hay muchos sobre la pantalla. De hecho, ya los estamos viendo. Así que hay que tener un poco de concentración. Simplemente para que no me estén dando tantos tiros. Que en la medida de lo posible estoy esquivando. Creo que lo estamos haciendo... no, ahora, lo estábamos haciendo bien, justo ahora lo estoy recibiendo todos, pero bueno, ya nos lo quitamos de encima. Quedamos un poco bajos de vida, pero eso no nos afecta lo suficiente, porque de cualquier manera, pues ya lo logramos derrotar. Esto ya es la fase 30, como dije, íbamos a ser capaces de llegar sin relativamente ningún problema. Yo cumplo lo que estoy diciendo y vamos a ver qué nos encontramos en esta ocasión. Espero que sea algo más bonito, aumento de salud máxima es... creo que es justo lo que iba a pedir porque el aumento de salud máxima no solo te recupera un poquito de vida, sino que eres capaz de bueno, como su propio nombre lo dice, tener más vida máxima. Iniciamos con 500, pero no hay que olvidar que también en parte es porque nosotros no tenemos nada equipado. Disparo múltiple. Nos vamos a ir con disparo múltiple de el lanzamisiles, ya que nos va a servir para quitarnos de encima enemigos molestos. Ya vemos que ya disparó doble y voy a utilizar... esto simplemente para llegar al otro lado de la arena, del espacio del circuito este que tenemos. Voy a hacer un poco de... a ver, la... voy a... la envolvente para ir confundiendo un poco a los enemigos. Ya vimos que de hecho funcionó. Nos quedamos con 240. Creo que recibí un golpe por ahí, pero bueno, ya no se pudo esquivar. Vamos a ver si somos capaces de empezar a recuperar vida. Bueno, en este túnel se nos complicó. De hecho, ya estamos un poco... heridos con 165. Creo que tenemos la oportunidad de volverlo a intentar por si somos derrotados una vez. Podemos gastar unos cuantos puntos. Y como estamos intentando acabar la primera fase, pues vamos, obviamente, si se nos presenta la oportunidad, gastar los puntos. Ahora, definitivamente, sí que sí nos vamos a curar. Porque ahora lo que necesitamos es más vida. Ya que estamos recibimos bastante daño. Por eso ya nos perdimos la oportunidad de... pues de hacer más daño, pero porque tuvimos que curarnos un poco. Aún así, voy a concentrarme a ver si logro quitarme de encima todo esto un poco más rápido. Creo que ya nomás me falta este último. Y todo lo que sea recuperar vida me sirve. Disparo múltiple, daño de dispersión adicional. Voy a utilizar el daño de dispersión adicional para que el cohete sea un poco más efectivo y las unidades se vayan pues más lejos. También no sé ustedes qué les parece este juego. La verdad, desde mi punto de vista, es bastante entretenido. Aquí, como digo, ya llevamos un buen rato pasando esta ronda y la verdad es que me la estoy pasando muy bien. No estoy como de ya se hizo muy largo, ya se hizo eterno. Creo que si tienes un ratillo libre puedes intentar acabar todas las fases de una. E incluso si no tienes el tiempo en este momento, aún así podrías intentar hacer un par de rondas, dos, que no te dé más tiempo. Simplemente lo dejas y continúas después. O sea, es como muy flexible en ese aspecto. Y sinceramente es algo que me gusta bastante. Y ya vemos que no es necesario gastar
de dinero real, al menos para la primera fase, que es la que no estamos teniendo tantos problemas. Y encontramos al último enemigo, que es el Imp. Está en inglés, y si no recuerdo, Imp significa como diablillo, creo es, si no me equivoco. Bueno, vamos a ver si nos quitamos de encima. Sus disparos son fáciles de esquivar, pero la desventaja es que luego, si te da muy cerca, estás en problemas. Esto es lo que decía, que podemos curarnos la primera vez, y de hecho aparecemos con toda la vida. Entonces eso va a hacer que, pues ya, ¿no? Ya nos quitamos de problemas esta, al menos esta primera fase. Hay que estar un poco veloces a la hora de intentar esquivar sus tiros, pues no sé por qué no me salía la palabra, pero bueno, ya casi nos lo quitamos de encima, y yo creo que un par de disparos y listo. Ahora sí, lo vamos a bueno, manera un poco tipo Gears, la manera de quitárselo, y vamos a avanzar hacia la siguiente victoria. Ahora, como decía, ya completamos las 40 fases, tenemos la resumen de la partida, que nos van a dar pues muchas cosas, porque avanzamos muchísimo. De hecho, ya vemos las recompensas, tenemos 1500 monedas, bueno, tenemos un poco de todo, mucho de todo. No lo vamos a valorar de este momento, pero si lo tuviera que valorar, yo diría que pues que está bueno. A ver, subimos de nivel, desde luego vamos a tener muchas recompensitas por aquí, recompensa de nivel 4, suficientes recursos para mejorar el traje del mini Slayer, Slayer en inglés si lo queremos, si nos ponemos un poco más quisquillosos a la hora de mejorarlo. Recogemos las recompensas de cada fase completada del capítulo que acabamos de terminar, y ahora ya tenemos, bueno, más cosas para ponernos. Podemos subir de nivel las armas, pero lo que vamos a hacer simplemente va a ser recibir los cristales gratis. Esto, que todo lo que sea gratis, pues nos gusta. Y después lo demás es dinero, que obviamente eso ya no. Abriremos las cajas para también ver un poco del tipo de loot que puedes conseguir. Botas, esto me gusta bastante. Vamos a ver, botas más botas. Parece ser que estos solamente son objetos de botas. Todo me dio botas, pero bueno, es lo que hay. Y también tenemos estas dos otras cajas que nos dieron, que esto es para lanzar ácido, es un arma. Y esto es una sierra, parece ser. Vamos a ver qué nos podemos equipar y qué no podemos equiparnos. A ver, esto ya lo tengo como en otro equipamiento. Parece ser que sea, es el arma cuerpo a cuerpo. Esto no sé en qué momento va. Las botas, desde luego, nos vamos a poner porque no tenemos ninguna puesta. Y vamos a subir de nivel el arma unos cuantos niveles, ya que estamos. Bueno, no nos quita nada, el mini Slayer lo podemos mejorar, sí, lo podemos mejorar también. Esto nos aumenta la salud máximo, ahora tenemos, iniciamos con 530, esto me gusta bastante. Y creo que ya es todo lo que podemos mejorar. Tuvimos bastantes mejorillas, ahora esto recordemos que nos hace una mejora permanente. Ahora tenemos munición mejorada y bueno, básicamente es la manera de conseguir hacernos más fuertes, lo que decía pasivamente. Ahora tenemos más equipamientos, tenemos un poco más de todo, pues estamos más fuertes. Vamos simplemente a ver cómo es la Tierra 2, el inicio, para darnos una idea. Pero esta ya no la vamos a completar porque tampoco quiero que sea un video de una hora, porque creo que sería mucho. Vamos a simplemente utilizar esto de frenesí y vamos a ver simplemente los que nos equipamos. Vamos a ver qué tal. Mata enemigos para cargar tu ataque supremo. Ok, ahora tenemos un ataque supremo. De hecho es 1%, es el de la sierra. Toca el botón supremo, por favor. Ok, vamos a hacer el nuestro botón supremo. Simplemente vamos por ahí dando golpes a lo loco. Eso me gusta bastante. Así que digamos, se vio muy supremo, pues no. Ahora nuestros disparos vemos que tienen una mejora, que lanzamos como una especie de ácido, podría decir yo, de tanto en tanto. Parece ser que es como un arma pasiva, simplemente hacemos muchísimo más daño. Creo que nos fue bastante bien, ya les digo yo que nos fue bastante bien, porque como decía en la otra partida que inicié en mi celular, que es más fácil jugar pero más difícil de grabar, no me dieron tanta cosa, y de hecho no, ni siquiera de todo lo que me dieron fue común, y algunas cosas que no me servían para nada. Entonces, bueno, es lo que tenemos. Pues voy a dejar este video por aquí una vez que logremos pasar esta siguiente ronda, porque como digo, el juego es tan bueno que ya me estoy volviendo a picar aquí. Como repito, no es mi intención hacer una hora porque tampoco es el objetivo. Vamos a quitarnos esto de encima para que recuperemos un poco de vida y ya está.
Voy a dejar este video por aquí. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan. Si les gusta este juego, si les gusta Doom, si les gusta el Doom Slayer, si les gusta cualquier cosa, o si simplemente quieren platicar sobre cuántas veces le rascaron la panza a su perrito en la última semana. También son libres de hacerlo. Déjenlo aquí en los comentarios, yo lo estaré leyendo, estaré contestándolos también. También denme su opinión si les gusta este video. Y bueno, sin decir nada más, yo me despido. Espero que os haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima. Bye.